¿Qué tal youtuberos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video, este tratará sobre la ya muy famosa hoverboard, sí, esa patineta que todos queremos desde que vimos la película Volver al Futuro. Les hablaré sobre tres prototipos de la hoverboard, que funcionan y que en un futuro tal vez estén a la venta, como cualquier patineta, bueno así que empecemos con el video. When you strip away everything weighing you down, holding you back, you begin... En primer lugar tenemos la hoverboard de Hoverboard Technologies. Esta hoverboard ya está a la venta. Lo malo de esta hoverboard es que no funciona igual que en la película, ya que esta patineta tiene una gran rueda en el centro, pero de lejos da la impresión que flota en el aire, puede llegar a alcanzar hasta 25 km por hora. Y su precio es de $3,995, un precio que en lo personal pienso que es mucho jaja XD, la versión más cara puede reproducir música mediante el Bluetooth, ¿tú la comprarías? En segundo lugar tenemos, la hoverboard de la marca Lexus, una marca muy conocida por hacer autos elegantes y de lujo. Su hoverboard funciona gracias a unos superconductores que se encuentran en la tabla y se enfrían con nitrógeno líquido, cuando estos se enfrían a unos menos 197 grados centígrados y es puesta sobre una placa de imanes fijos, hace que levite. Esta patineta a comparación de la anterior es más parecida a la de la película de Volver al Futuro, ya que esta sí levita, lo malo es que es necesario tener placas con imanes para que levite, si la pones en una calle normal no levitará. Esta patineta no se encuentra a la venta, pero esperemos que pronto la saquen al mercado, y también esperemos que su costo no sea muy alto. En primer lugar y creo que es muy parecida a la patineta anterior, esta en lo personal creo que se apega más a la patineta que vemos en la película. A comparación de la otra, no funciona con nitrógeno líquido. Esta hoverboard de la marca, Endo, funciona gracias a sus dos motores en forma de disco, que producen un campo gravitacional haciendo que levite, su tecnología creo que es la más apegada a la de la película, pero igual que la anterior necesita estar sobre metal para que levite, pero los creadores de la hoverboard Endo están buscando nuevos compuestos y nuevas configuraciones para maximizar su tecnología y minimizar los costos. De esta manera tendremos una patineta que funcione igual que en la película a bajo costo, para que en un futuro cualquier persona pueda comprar una. Esta patineta está en constante mejoramiento, y esperemos que pronto esté terminada en su totalidad para que la saquen a la venta. Si quieres saber un poco más sobre estas super patinetas, te dejaré enlaces para que visites sus páginas web. Bueno, espero que te haya gustado este video, te invito a que comentes cuál hoverboard crees que es la más parecida a la de la película, no olvides irte sin dejarme un me gusta al video, y si gustas puedes suscribirte o visitar mi canal, tengo videos que creo que te interesarán. Bueno, hasta el próximo video.